¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenido a este espacio de eh, Mucho Deporte a través del canal 8 Baos TV. Hoy seguimos emitiendo el segundo programa, así que le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes para que nos acompañen cada ocho días con esta nueva propuesta deportiva. Así que, Jason, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bienvenidos a esta cita todos los miércoles eh, en el canal Baos TV. Claro que sí, con mucho deporte, mucho deporte Nelson, como el nuestro... Nombre del programa. Así es, Jason, mucho deporte. Hace ocho días iniciamos con esta nueva propuesta de informar toda la pluralidad del deporte en nuestro municipio. Así que bueno, ahí está pues para que... Muy buenos comentarios he recibido, Nelson, sí. de ah, parte bueno. de la comunidad que nos ha estado viendo. Y bueno, y qué bueno, también hemos sido muy reiterativos con el tema de alimentar el programa Mucho deporte. Así es, o sea que bueno, ahí estamos para que eh, nos compartan. Y bueno, ahí vamos teniendo información deportiva. Hace ocho días iniciamos con muy buena información deportiva eh, de nuestros talentos granadinos. Así que hoy también vamos a continuar con eso. Y Jason nos va a hacer una, un pequeño abrebocas de esos pequeños titulares, o qué es lo que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, Nelson, hoy vamos a hablar un poquitico del torneo de baloncesto que se desarrolló en el municipio de Marinilla el pasado 30 de septiembre, el día sábado. También vamos a hablar un poquitico de la placa polideportiva de la vereda Minitas. Eh, vamos a hablar de la cancha del Carmelo que recientemente fue, cierto, se le hizo un, una adecuación y vamos a hablar, vamos a profundizar sobre este tema. Vamos a hablar sobre también de unos de tres jóvenes deportistas que están participando en el microfútbol de la selección Antioquia. Estos son algunos de los temas entonces que o los temas que vamos a tratar el día de hoy y ya viene entonces, por supuesto, nuestras diferentes secciones. Y en la sección de la jugada de la semana que vamos a tener Sí, señor, en la jugada de la semana vamos a hablar sobre los ciclistas que están participando en Chile. Muy buen balance, nos han, nos han estado hablando muy bien de estos muchachos que están participando en Santiago de Chile. Bueno, y aquí hay que echarle ojo también este fin de semana, o mañana mejor dicho, ¿qué tenemos mañana? Sí, señor. Por ahí a echarle ojo. Mañana, jueves, sí, señor. Mañana es la fecha 17 de las eliminatorias de Fútbol Rusia 2018. Así que bueno, ahí tenemos. Echarle ojo a toda la, la, la fecha, ¿sabe por qué, Nelson? Porque esta es una de las eh, definitivas. Fecha clave. Sí, señor. Y es de pronto donde se pueden dar ya los eh, equipos clasificados a Rusia 2018. Así es, bueno, entonces vamos a estar muy pendientes a las 6 de la tarde. Sí, Mañana las 6 de la tarde Colombia con la amarilla puesta. Paraguay en el Metropolitano. Bueno, entonces, bueno, hoy les queríamos mostrar ya, bueno, aquí ya hay otro elemento también que hace parte ya de nuestro set, Ahí vamos teniendo cositas poco a poco vamos poco a poco vamos teniendo ahí implementos deportivos que son los que de alguna manera por aquí también tenemos, vea, un el, silbato Pito. Son elementos que hacen parte como de, ¿cierto? de, de esa indumentaria deportiva y, y, y vamos bueno. a estar llenando el set de, de muchos elementos deportivos, Nelson. Así Pero bueno, es. vamos a entrar rápidamente en materia, Nelson, porque hay mucho de qué hablar el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, del torneo de, de baloncesto que se desarrolló en el municipio de Marinilla. Marinilla somos todos, Nelson. ¿De qué Así es, es un torneo que organiza eh, el INDERMA. Y digamos que la administración de, de municipal de Marinilla, que así tiene su lema, somos todos, y que eh, hay niñas y deportistas de ahí, estamos viendo las imágenes del municipio de Granada, del Club de Escuela de Baloncesto Eco Granada, que participan en este torneo, Jason, y le cuento que clasificaron a las finales con infantil masculino, juvenil masculino y sub-21 femenino, oiga. ¿Qué tal nos fue por allá en el municipio de Marinilla? Exactamente eso, Jason. Estos equipos clasificaron ya a finales. Sí, señor. O sea, es un torneo que ellos van cada ocho días a jugar a Marinilla. Sí, señor. O cada quince días. Juegan en unas placas alternas o en el Coliseo cubierto de Marinilla. Ahí estamos viendo las imágenes. Y le comparto, Jason, que entonces clasificaron a las finales con el equipo de infantil masculino. Muy bien. Sí. Con juvenil masculino. Sí. Y también con la sub-21 femenino. Buen balance, buen balance, esto. positivo balance, porque estos son fogueos que les están permitiendo para poder llegar muy bien al zonal de departamental. En, en el caso de la, de la el masculino eh, el infantil, les va a servir mucho para los escolares de Guatapé, departamentales. Sí, señor. Que eso es otra, desde lo que estuvimos hablando hace ocho días. Hace ocho días, que fue la jugada de la semana. Así que bueno, ahí tenemos muy buen balance con estos jóvenes deportistas. Lo que tiene que ver con la rama del baloncesto. El, ¿Cómo es? La pelota naranja. La pelota naranja y bueno, y lo que siempre está ahí, lo, como es el baloncesto, que mejor dicho... De a, poco, de a poco no, porque ya prácticamente no nos deja de sorprender las buenas noticias del baloncesto en el municipio de Granada. Así es, Jason, saca muy bueno la cara por nuestro municipio, eso es muy reconocido y sabe la gente que, que en eso tenemos una muy buena potencia y que bueno, qué rico que... También la, la, el apoyo también de las instituciones les permite ir a otros municipios a jugar, tener roce, a participar de diferentes torneos y esto les sirve mucho para que pues, de, demuestren su, su talento y para que es que entrenan, ¿cierto? Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de, estos, de estas chicas, de estos chicos del de torneo de baloncesto. Que bueno. Esperamos que cuando pasen hasta finales pues tengamos muy buenas noticias que se las hayan ganado, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, esto es mucho deporte que se puede ver todos los miércoles después de la Sagrada Eucaristía de 6 y 30. Nelson, por nuestro canal, Baos TV. Y también en YouTube, lo pueden encontrar también en el canal. el Les... canal Desde Granada TV. Así es, ahí pueden eh, encontrar la emisión de este programa. Jason, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, el Nelson... teleprompter ahí, manual. <laughs> nuestro teleprompter, bueno, nos dice que hace poquito fue remodelada la cancha de... De Minitas, por allí por Zona Fría, Nelson. Eh, claro que sí, Jason. Este es un gran esfuerzo que está haciendo Indeportes Antioquia, la administración municipal, eh, en el cual ya han invertido 340 millones de pesos. Una placa, de alguna manera, muy grande, muy buena. Muy buena. Eh, descubierta, ¿cierto? Pero que gracias pues, a las gestiones de la administración municipal. Ahí vemos unas pequeñas imágenes ahí de, de lo que es la cubierta, algunas donde, pues obviamente. Cuando está iniciando el trabajo, ¿cierto? Correctamente. Ya tenemos conocimiento que desde el pasado viernes ya la empezaron a, a entechar, así que bueno, ahí vemos ciertas vigas o de empleados trabajando, haciendo todo lo que tiene que ver con la soldadura. Eh, esas eh, tuvieron que colocar unas muy buenas bases para poder soportar eh, el peso de, este, de estas, estas estructuras y también pues obviamente lo que tiene que ver con el techo. Entonces bueno, va a una inversión de, inicialmente van 340 millones de pesos que son eh, aportados por Indeportes Antioquia y el municipio y oiga pues Jason, para que de pronto nos animemos y subamos a disfrutar eh, están proyectados inaugurar el segundo puente o el segundo, sí, el segundo festivo del mes de noviembre según lo que escuché tú también el día lunes en el programa del alcalde sí. también se piensa el tema de, de las graderías de acomodar un poco, de acomodarlas un poquito también eh, las graderías allá en el... Ellos también han hablado la... de un poco del piso también, de, de hacerle una inversión la comunidad hizo rifas y tienen unos recursos que quieren como acondicionar no baldosas, sino una especie de, de piso sintético como sí. caucho y ahí están pues, pero lo que sí tenemos certeza es que está el es recurso que va invertido y por ahora pues es el techo inicialmente que tiene eh, la cancha y que la comunidad lo proyecta para inaugurarlo el segundo festivo del mes de noviembre. Vamos a estar muy atentos también a esa información, a compartir. Seguramente habrá un relámpago allí, allí llegan veredas de, del Peñol, gente del municipio del Peñol, como eh, la meseta. Sí. De la milagrosa, pues en el caso de Granada, de La Paz, por allí por esta zona se desarrolla también el torneo interveredal, así que la cancha gusta mucho por grande. Y va, y sí que se va a desarrollar mucho deporte allá en esa cancha de La Veredad Minitas. Por allá por zona fría, toda esta gente debe estar contenta con una sonrisa de oreja a oreja. Así es, y no solo esa cancha va a servir para el disfrute deportivo, sino que también puede servirles. Para eventos sociales, ¿cierto? Sí, Diferentes señor. actividades culturales que puedan realizar en nuestra comunidad, ahí estamos acá muy atentos en mucho deporte. Mucho deporte. Nelson, y hablando, no nos vayamos muy lejos porque, le cuento. No, yo estoy aquí cerquita. Eh, cuando hablo de no nos vayamos muy lejos es porque se están como haciendo, estamos en el tema de, de la remodelación de las canchas, por ahí, el tema de los toquecitos, por ahí. Y hace poquito comenzó con, se comenzó con el tema de la cancha del Carmelo, que fue como el engramado, ¿cierto que sí? 30 millones de pesos se, se habla de, para, para el engramado. ¿Qué nos puede contar Nelson de, de esta noticia? Bueno, yo creo que rodemos el videíto y ahí nos vamos ambientando de las imágenes y, y quiénes han como hecho el esfuerzo para poder tener como engranada la cancha del Carmelo. Gracias al apoyo de las cooperativas granadinas, la administración municipal, paisanos comerciantes y amigos granadinos de diferentes partes del país, se logró culminar con éxito el engramado de la cancha del Carmelo, obra que hace parte de una primera etapa de diferentes mejoras que se llevarán a cabo en este escenario deportivo. Esta es la primera etapa. La idea es hacer otras cuatro gradas más o tres para la visita de los que nos van a acompañar viendo los grandes cotejos acá. Y agradecemos pues de nuevo a los que nos han colaborado para que este escenario deportivo hoy luzca así y esperamos contar con la visita de muchos equipos profesionales y semiprofesionales a jugar los partidos en esta cancha y en especial a nuestros paisanos que juegan en diferentes partes de. Medellín, Guarne, para que ya utilicemos esta cancha para el deleite y el disfrute de toda la comunidad. En una segunda etapa se buscará construir una caseta, unidades sanitarias y se mejorará la iluminación de este escenario deportivo. Para que disfruten de cerveza, gaseosa, mecato, empanada, fritangas, igual para tener más facilidad para que cuando nos acompañan diferentes delegaciones y personas tengan la unidad sanitaria cerquítica de la Placa Polideportiva de Fútbol del Carmelo. En el engramado de la cancha se invirtieron alrededor de 35 millones de pesos y con esto se pretende que los deportistas y sus familias retornen a este icónico escenario del deporte. Bueno, ahí teníamos las imágenes de este templo del deporte granadino. Así que bueno, ahí está pues un reconocimiento bien especial a todos esos comerciantes de la ciudad de Medellín, a todas estas personas que han estado liderando este gran esfuerzo y este trabajo para tener la cancha engramada, al señor Nelson Amaya, a Gilberto Zuluaga, como nos dijo, pues como Virucho, con cariño le decimos así a Ormelito, a William Alzate, ahí hay muchísima gente, a instituciones también, administración municipal, las cooperativas, eh, y eso es un esfuerzo que, en, eso es un, ¿cómo se dice? Algo que eh, ah, también ha ah, a Uber, Uber Pérez, Uber, Tatuz, Uber Tatus, toda esa gente que le ha metido el hombro a impulsar, a motivar, ellos han venido motivando, la gente se les ha venido uniendo, les ha entregado recursos, las instituciones también, y ahí vemos pues cómo va avanzando el tema de, de la grama, así que eso va a ser una eh, digamos que algo muy interesante porque pues eh, ese sector también a, invita como a, a salir como a desplazarse a caminar y bueno usted también tiene ahí alternamente la canchita de baloncesto para que también pueda disfrutar también ahí un rato bien agradable quién quita que de pronto en unos años venideros de eso también podamos eh, ver el tema de, de los baños de pronto de, de... De, la, de, los de los camerinos y tantas cosas de tiendita, que, que le hacen falta y que pues es obvio que de pronto en un futuro lo podamos ver también y que qué rico que es, de pronto crezca la, la y María seguramente María. ellos lo tienen contemplado como lo han dicho esta es una primera etapa que, que llevan usted sabe que al ver ya una etapa cierto en esa primera etapa esa primera fase culminada seguramente mucho más personas se les van a ir sumando uniendo, sumando y bueno, ahí está pues ese gran esfuerzo, a ellos mil felicitaciones porque de alguna manera también eso es recuperar este espacio. Es, es ahí es donde se ve el sentido de pertenencia por por la cancha del Carmelo, ¿cierto que sí? Es Nelson, es, ahí es donde comienza el sentido de pertenencia. Claro, y para para muchos de ellos es fue la cancha donde eh, aprend, se aprendió a jugar micro, eh, fútbol, digámoslo, a jugar intermunicipales con otras selecciones, así que eh, y también de pronto algunos decían, bueno, terminan de jugar fútbol y se iban a tirar baño allá abajo al charco. Allá abajo, sí. Hay sí. muchas cosas, son muchos recuerdos, así que para ellos muchas felicitaciones con esta gran actividad y qué rico puedes eh, ver este espacio muy recuperado. Ahí está pues la cancha del Carmelo. La cancha del Carmelo, sí señor. Y en otras noticias, Nelson y amigos eh, televidentes que ven mucho deporte, pues... Le cuento, don Nelson, que tres jóvenes deportistas del municipio de Granada son de la selección de Antioquia de microfútbol. ¿Cómo es esto? Jason, bueno, vamos a contarle a nuestros televidentes y bueno a los que nos ven en las redes sociales. Y es que estos muchachos, digamos que han, el, el proceso que ha venido llevando la Fundación Social Crea Fan Solidaria les ha permitido eh, abonar, entregar, bueno, cierto, posibilitar que algunos jóvenes de nuestro municipio. Eh, vayan y prueben, pues, ¿cierto? Y entrenen con las elecciones Antioquia. en este caso tenemos tres jóvenes. Juan Pablo Cardona está haciendo pues, su proceso en la sub-19. Sí. Y tenemos a Sebastián Toro, categoría junior. Y tenemos a Kelly Morales en la sub-19. Pues esa ya es una mujer de por allí de la, de, de la Vereda Calderas. O de la Guada, es que es. Por ahí, por bueno, de esos lados. De... Por esos lados. Entonces, eso es muy importante. Esa noticia también es muy importante resaltarla porque. ¿Qué pasaría con esto, Jason? Es que estos jóvenes se está abriendo paso, van y entrenan, demuestran su talento, hacen, participan en la selección Antioquia, tienen roces, van conociendo y seguramente más adelante, Dios quiera, los podemos estar viendo en una selección Colombia de microfútbol. Hombre, y ojalá que si Nelson es el ya, ya algunos el de boom, ellos esos claro el ya impacto. algunos de ellos han estado ya representando Antioquia como Sebastián, Kelly Morales también ya ha estado ya ha participado en la selección Antioquia. De microfútbol, pero bueno, ahí ya se le suma a Juan Pablo, así que bueno, todos estos procesos van dejando ya, ¿cierto? Como hay como la. Como resultados van abriendo caminos. Van a... Y por supuesto, también mucho, de pronto, mucho semillero que pronto quiera decir, ve Yo quiero ser como el muchacho que participa en la selección Antioquia, cualquier otra cosa, hombre. eso se es. Se es algo que impacta mucho, Nelson. Eso impacta mucho y motiva mucho tanto a los jugadores como también a los entrenadores, saber que a través de un proceso, a través de, del esfuerzo de llevarlos a otro municipio a jugar, de meterlos en las diferentes torneos que pueda tener el Oriente Antioqueño o a nivel Antioquia les ha permitido mostrar jugadores. Sí, señor. Y ahí hizo? tenemos estos tres talentos que van asomando y se van dejando ver ya a nivel departamental y Dios quiera los veamos integrando una selección Colombia. Eh, de mayores o de sub-19, dependiendo de pues, las categorías que tengamos, hay esa, esa noticia de, nuestros, de esos tres deportistas en el tema de microfútbol. Muy bien. Nelson me hablaba de que no lo dejara olvidar también de unas eliminatorias departamentales. Que no usted... me dejara olvidar de las eliminatorias departamentales, claro que sí, Jason. Lo que pasa es que por esta época se acercan las eliminatorias, van llegando las eliminatorias departamentales de la zona Bosques. Esos municipios son. Eso, hablamos de Granada, San Luis, Cocorná, San Francisco. Ya ahí están. Esos son los, Esos de, son los de zona bosques. La de zona bosque. Entonces se hace una eliminatoria departamental. Esta se hace el 14 de octubre. Sí, Estamos señor. un poquito lejitos, pero, pero vamos a estar muy pendientes. Pero desde ya se vienen preparando. Por ejemplo, van a participar en fútbol, en microfútbol, en baloncesto. Creo que en voleibol también van a participar. Van en ajedrez, en las diferentes disciplinas que tenga el municipio y que puedan inscribirse. ¿Cierto? Ah, bueno, entonces estamos haciendo es como la invitación también para que, cierto, para sí, que estemos muy pendientes a los que les gusta mucho el, el deporte. Es Hombre. un sábado, 14 de octubre. 14 de octubre. Entonces allí, Jason. Entonces allí, Jason, se juega en el municipio de Cocorná. Estamos viendo unas imágenes de Guatapé, pero más, más adelantico las vamos a tener. Esas son el, es eliminatorias departamentales del municipio de Cocorná. Quien pase en estas eliminatorias pasa al regional que se juega en la Unión. Eso, va, eso se juegan del primero al 6 de noviembre en, en la Unión. Muy ¿cierto? bien. Recuerde, recordemos entonces, una eliminatoria. Hay una fase regional. Sí, señor. Cuando usted, si usted es campeón de esa fase regional, va a unas departamentales, sí. donde ya se encuentran todos los campeones de, regionales. Sí, señor. Y el departamentales, los departamentales este año son en Andes. Son en, en Andes. Andes en Muy el bien. mes de diciembre. Entonces, primero tenemos que participar el 14 de octubre en las eliminatorias sí. y esperar a ver cómo le van a nuestros deportistas Esperamos para luego que, eh, que vayan al municipio de La Unión y ahí luego esperar que logren clasificar a los departamentales que son en el municipio de Andes. Muy bien. Y el y el 15, Nelson, antes de que no olvide también hacerle un poquitico de ambientación en mucho deporte, porque va a haber también una, un evento en el EDEN. En la vereda del Edén, bueno, es ¿de, sí. ¿de qué se trata el evento? Es, de, es como del de torneo interveredal, por ahí está hablando mucho. Ah, la final de, de las, la clausura. De la clausura del torneo interveredal, pero de, la zona, de esta zona del Roble, del el Edén. Edén, la Cascada, el Tabor. Va a haber un Dona evento arriba, muy bueno para allá en el Edén. Va a sí, haber sí, un señor. evento muy bueno en el Edén Y le tiro también el dato: vamos a estar nosotros, si Dios quiere, narrando por allá. Ah, bueno, que viene. Entonces, bueno, ahí estamos muy pendientes de toda esta actividad deportiva. Seguimos muy pendientes. Ya vamos con el segundo programa, que estamos muy pendientes y, y seguro que queda uno aterrado de toda la información deportiva que genera nuestra comunidad. Muchas gracias por, es, por ver mucho deporte todos los miércoles después de la Sagrada Eucaristía de 6 y 30. Nelson, vamos terminando entonces la, la ronda como de, de noticias, de todas estas noticias. Obvio que deben de haber muchas más noticias, pero. Vamos a Pero hay, hay otra noticia también importante, Jason, que se generó ayer con el es? tema del atletismo con Juan Pablo. Con Juan Pablo, sí, señor. La noticia es que, bueno, a él como que no le había notificado el tema de que se tenía que presentar para las eliminatorias nacionales. No, esos son escolares. Escolares, sí, señor. El 19 de septiembre. Era en, en Guarne. Sí señor, eran guarne, y bueno, hubo eh, un, una cosa ahí, como que hicieron un derecho de petición, por supuesto también de la, de la personería municipal, de la administración municipal, estuve muy pendiente sobre este tema, y bueno, o oh, el día de ayer, el día de ayer, se logra, eh, el muchacho logró participar, eh, lastimosamente pues no le fue de la mejor manera, pero, pero bueno, ya, ¿Ya se pudo, logró. O sea, ya. le abrieron la posibilidad de que fuera a Medellín, hiciera la prueba, pero como esta prueba es por tiempo… Sí, él sí. no logró pues como entrar en esa marca y pues no pudo clasificar pero aquí lo importante es que se logra que se respeten unos procesos que el deportista pudiera eh, cumplir la prueba y bueno ya lo demás Nelson, eh, pero eh, hay que aclarar ya, otra cosita sí. y es que no fue el único deportista no creo también hubieron otros otros municipios ¿Sí? de, de, del oriente que tampoco fueron notificados entonces bueno, pues bueno no, esos... ahí vamos aprendiendo, seguramente como somos municipios que de pronto dejamos de figurar sí, señor. en el ambiente deportivo para el departamento, pues eh, nos vamos desconectando, pero como ahora estamos volviendo a figurar muchísimo, pues seguramente ahí vamos ahí manteniendo ya esos datos y toda esa información al día para que le llegue oportunamente la información a nuestros deportistas en Granada. Muy bien, Jason. Bueno, yo lo voy a molestar. Vamos, pues a, vamos a irnos pues con la... Oye, pero ¿qué tal si movemos alguna fichita hombre, para que el ajedrez no se vea pues, como en pero la se misma? Pero como raro nosotros sí, jugando como con, con raro el mismo, con, con el blanco. No, pero tía, es que es que si sí necesitamos a alguien que venga y nos enseñe. Que nos venga y nos enseñe, por ahí hay mucha gente que le gusta de pronto el, el tema del, 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 del... Que nos del, explique. Del ajedrez, del deporte. No, pero es que ciencia. ahí le tocaba a usted jugar con la negra, porque es que sí queda como muy raro los sí, dos sí, jugando sí. en el la mismo lado. Pero bueno. Bueno Jason, hablar. entonces ahí estamos hablando de jugadas, entonces ¿cuáles son esas <laughs> noticias que tenemos en nuestra sección? La jugada de la semana. Todas les debemos la sección ahí con el cabezotico bien organizadito. Ahí tenemos a nuestro. Pero de a poco vamos llegando con Ay, ustedes. Poco, poco a Donde es la cosa, donde la jugada. Así es. Nelson, la jugada de la semana, esta semana, ¿qué hay para estar por ahí? ¿La jugada de la semana? Sí, señor. Bueno, y le parecen muy poquitos nuestros ciclistas. ¿Ciclistas? ¿Qué pasa con los ciclistas en Chile? En Chile, bueno, hemos tenido muy buena representación de los deportistas en el mu en, es que en el municipio. En bueno, mun en el, a lo mejor sí, el municipio de Santiago de Chile, ¿no? Bueno, pues, o la ciudad de Santiago de la Chile. La ciudad no. de Santiago de Chile. Bueno, la semana pasada pues hablábamos un poco de eso y ellos viajaron ya a, forma la selección Antioquia, viajaron a, a Santiago de Chile a competir, digan las diferentes, en los suramericanos de la juventud y bueno hemos tenido muy buenas noticias vamos a buscar aquí Jason cómo han sido los resultados eh, ellos han participado en, de, en competencias de contrarreloj individual en la omnium por equipos sí. y bueno y tenemos muy buena muy buena información aquí vamos a buscar yo creo que ahí tenemos unas imágenes de apoyo donde pues los vemos a ellos ahí participando entrenando eh, haciendo todo el calentamiento subiendo al podium y bueno vamos a empezar a contarles que nuestro campeón Miguel Miguel Ángel Hoyo sumó otra oiga, medalla ha sumado varias medallas pero entonces en la para, ha sumado para Colombia en la prueba de contrarreloj individual varones él ocupó oiga medalla de plata medalla de plata quedó por debajo pues, de un chileno y bueno el tercer puesto lo ocupó un argentino ahí subió al podio en unas imágenes ahí lo vemos subiendo al podio eh, mírelo por ahí con la medalla de plata en la contrarreloj individual y lo mismo que la niña eh, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth también que hace parte del seleccionado de Colombia, pero que obviamente también es de el municipio de Granada. Dos el deportistas participando en Santiago de Chile. Elizabeth Castaño también participó en la prueba de contrarreloj individual, aquí quedó sexta. Pero sí, señor. lo importante es que se le suma, le suma eso Rose, ya teniendo Rose internacional. Eh, María, por Dios, impresionante. Lo está yendo muy bien. Muy, muy bien. bien. Bueno, y también. La vemos ahí, ve ahí en pantalla. Ahí está, mire, ahí está haciendo la, la crono. Ahí está impulsándose. Aquí ya vemos una imagen de los muchachos tomándose en fotos por allá con eh, sus compañeros, con gente que colombianos que seguramente los están acompañando eh, allí en Santiago. Y ahí tenemos también que en la prueba del Omnium, eh, Elizabeth Castaño ocupó el tercer lugar. En le la fue prueba eso, del omnio. Sí. El, ocupó el tercer lugar y eh, san eh, Miguel Ángel eh, ocupó el segundo puesto en la prueba del omnio en otra medalla de plata o sea, esos muchachos sí. le suman medallas ahí porque pues tienen otros, com, otros compañeros también que se han destacado pero que ellos no se han quedado atrás, o sea que los llevaron a formar parte de la selección Colombia y les están aportando medallas bien. ya no fueron por ahí a pasear no no, 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 Obviamente. Fueron, fue... fueron, fueron a conocer también. Claro, por pero... supuesto, pero en el tema deportivo están dando muy buenos eh, resultados y qué rico para ellos, qué orgullo, ¿Cómo se sentirán los papás, ¿no? Mejor dicho, yo creo que deben de estar, que no se cambian por nadie. Felices, seguramente pendientes ahí, también al que quiera estar pendiente es www.santiago2017.com.co, esa es la página web donde puede encontrar información y resultados y también le agradecemos al profesor César García, quien nos está compartiendo información de lo que acontece allí en los suramericanos en Santiago de Chile. Bueno, Nelson, eh, cambiando de, de tema de, 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 del ciclismo, vamos para también porque le vamos a poner mucho cuidado a la, semana de, a la jugada de la semana y es el atletismo con el tema de la carrera de las rosas. ¿En qué consiste esto, Nelson? Bueno, son competencias atléticas que resultan y se hacen y... Y que esta carrera pues muy importante porque este fin de semana, el domingo, el domingo estamos aquí, el 1 de octubre. Sí, señor, el 1 de octubre. El de octubre hay unos talentos de nuestro municipio, quedaron allí, vea, lo, vea, ahí lo estamos viendo en el podium Vamos a buscar aquí la notica y vamos a contarles a estos muchachos los puestos que ocuparon. Ahí hay dos granadinos, ahí hay una niña y un niño, ¿cierto? Pues sí. hay otro niño también, pero de Granada son, son dos. Sí. Y en esta eh, Vamos a tener aquí, vea, dice que en los, quine, en los cinco kilómetros categoría mayores, el segundo puesto fue para Javier Darío Arias. Muy bien. Oiga, y el tercer puesto para Harold Joaquín Hernández, o sea, para el primo. Vea usted. Cierto, ya el primer lugar pues lo ocupó otra persona. Y en los dos kilómetros categoría menores, lo que tuvo que ver en el femenino fue para Ana Sofía Hoyos y en el, en el, y en el masculino infantil... Fue para Santiago Salazar Naranjo. Ahí los vemos. O sea, fueron, son cuatro deportistas que fueron a participar de esta carrera. Dos, digamos, que en la prueba de mayores y se meten en el podio, en segundo y tercer puesto. Carrera de, ¿Ah? de las Rosas. Y van dos infantiles, en femenino y masculino, y se ganan y quedan de primeros en dos kilómetros. Como era el físico, estos muchachos. Así que para ellos felicitaciones. Estamos volando en atletismo. Sí, tenemos muy buenas noticias. De verdad que sí, están surtiendo de muy buenas noticias todos estos procesos. Así que para ellos muchas felicitaciones a todos sus técnicos, a sus padres de familia que nos están impulsando y lo están apoyando. Y estas serían las dos noticias importantes que tenemos en la jugada de la semana. Este es el programa Mucho Deporte, todos los miércoles a las 7 y 15 de la noche, después de la sagrada. Eucaristía Nelson, gracias por vernos, gracias por estar ahí alimentando, por supuesto, este programa, por estar pendiente de nosotros, también nos puede ver en YouTube desde Granada TV. Así es, y sabemos que, oye, pues Jason y Televidente, sabemos que los deportistas que ya pasaron en el zonales escolares, es que uno hay sí. mucho, hay muchas cositas, como hay tanto deporte, sí. hay que hacer diferentes énfasis. entonces Este es el zonal escolar, que escolar. Fue el que tuvimos en el municipio de San Carlos y que luego se van para Guatapé. Todos estos muchachos vienen haciendo fogueos y el zonal en Guatapé es del, 20, del 18 al 22 de octubre. Alex, ahí sí puede rodar esas imágenes que hace ratito estaba pasando, que de, ese es del de, municipio de Guatapé. El ahí. Pueblo de los Ocas, los vean. Ese municipio va a reunir a los campeones de las subregiones del 18 al 22 en los escolares, oiga, sí. escolares que son niños más o menos entre los 7, 8 años hasta los 12 años. Esa es la categoría escolar. Ellos van a ser zonal departamental. Eso es como ya el mundial, por decirlo así. Sí, señor. ¿Sí? Van a estar entonces en el municipio de Guatapé. Y vemos imágenes muy bonitas del de municipio de Guatapé. Dentro de ocho días hay que tratar, Jason, de hacer el esfuerzo y tener aquí a esos personas que en este momento están dirigiendo y que, van, que tuvieron la posibilidad de tener cupos para irse a Guatapé, que sería Juan, Juan Alfredo. Sí. Que es el, el, el entrenador de baloncesto, de, de baloncesto, y a Rodrigo Hoyos, pues, que es el que coordina el tema de atletismo. Entonces, bueno, qué rico, hay que mirar hacia el esfuerzo para que ellos vengan y nos cuenten qué están haciendo y cómo se están preparando para este departamental escolares en el municipio de Guatapé. Bueno, Nelson. Ay, ay, ay. Ay, 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 casi que mejor Hace dicho. mucho deporte, nos pone a sudar. <laughs> Y qué bueno Nelson, qué bueno que sean noticias positivas para el deporte, y esto hace, esto hacía falta contarlo, Nelson. El deporte hacía falta contarlo, y aquí estamos, por supuesto, cada ocho días contándole lo que pasa con el mundo del deporte. Y localmente, pues se vienen desarrollando los diferentes torneos de microfútbol masculino, femenino, de baloncesto, de voleibol venimos desarrollando el torneo de integración granadina, el torneo el fútbol de fútbol urbano ya ya se llama ah, así, ya, sí, ahí señor. tenemos pues otras imágenes de apoyo, ya teníamos unas pero bueno ahí reforzamos con unas de las la, finales pues ya, ya está, estos torneos ya están llegando como a la final, a sus finales lo que tiene que ver con fútbol, los torneos municipales pues ahí se vienen desarrollando los torneos de campesinos los días sábados los intermediales, algunas zonas ya van llegando como a su final, así que estamos en una etapa donde se van cumpliendo algunos ciclos y, y también se abren otros nuevos ciclos. Ese sí. era como un pequeño resumen ahí. Voleibol también los martes, en fin, ahí está como una pequeña resumen de lo que tiene que ver como con el deporte amateur. ¿cierto? Sí, señor. Nelson, y ya entonces también vamos llegando a la parte final del programa Mucho Deporte, y queremos invitarlos porque, como lo decíamos anteriormente, al, al inicio del programa, pues mañana es la fecha 17 de la eliminatoria de. Fútbol Rusia 2018. Sí, señor. Estaba por aquí buscando y Es que tengo más eliminatoria entre ver. ¿Qué estaba buscando Nelson? La tabla de posiciones de... Estaba buscando, sí, la tabla de posiciones. Colombia va a... No, tercero. pero yo creo que ahí tengo unas imágenes de apoyo. Ahí podemos ver buenas imágenes. Eso fue el, creo que esas son de la anterior clasificación cuando Colombia empata pues, con Chile. 3 -3. La, la, la tabla va así. Brasil... Con sí. 37 puntos, Uruguay con 27. Estos dos ya están clasificados a Rusia. Colombia necesita sumar otro puntico, si Dios quiere, para ir a Rusia, que va de tercero con 26. Perú y Argentina, este partido para no perdérselo ustedes, mi querido y estimado amigo. Chile, de pronto, ya Chile sería que el... No, el eliminado. Ay, 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 pues mientras no seamos nosotros... Bueno. Hagámosle mucha fuerza. Mañana 6 de la tarde inicia la transmisión. Sí, señor. Y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la eliminatoria, haciéndole mucha fuerza a nuestra selección Colombia, que mañana se juega. Entonces, ojalá y sí. A la sede, ojalá que pues de todas más ahí está. ¿Sabes qué lo importante es eso? Pues, lo, lo lo, lo, okay, lo, sí, lo, lo valioso es que Colombia es depende de ella. Depende de ella. O sea, sí, sumar. depende de estos dos partidos de sumar y no depender como de otros resultados que, que otras selecciones que sí se le dan, que no se le dan y tanto morbo que se presenta y que una selección le ayuda a la otra. En fin, Colombia depende. Tiene seis puntos para su lograr sumar y depende de sí. Sí, señor. Contra Paraguay y contra Perú. Visita Perú las próximas semanas, martes 10. Así Ay, que... Sí, bueno, ahí está, pues eh, lo invitamos para que mañana se coloque en la camiseta de nuestra selección y apoyemos a la tricolor, ahí está, pues para que... Eh bueno, logremos pues esta clasificación tan valiosa, Jason, Yo creo que por ahí. Como ¿Sabe usted que, hacer el pitazo final, Nelson? Yo hace mucho tiempo me no algunas veces pitaba, pero pero bueno ya no hay que traer elementos. Bueno y los amigos que les gusta de pronto el deporte y que nos quieran donar algún otro baloncito de bal. Mira, que es que al piso es que buscar un baloncitos de voleibol, de microfútbol, de baloncesto, elementos deportivos. Aquí los recibimos. Bueno. Y se los recibimos con mucho cariño para que ambientemos este cedi nos metamos en sintonía con lo que tiene que ver en la parte deportiva. Y como dice un amigo al que tiene que ponerse como que como un caucho para que le rebote todo. Sí. Ay, bueno, ve, qué bien, me acordó de algo. Algún día hay que traer a alguien que le guste también el tema del arbitraje. Del arbitraje, que nos cuente por ahí sus, sus cositas, ¿cierto? Claro ve sí. también, sí, sí. Así que bueno, buena entonces, idea. Haga usted el pitazo, pitazo final. No, Nelson, no debe... yo no, nunca fui árbitro. No, no fue árbitro, nunca pero fui árbitro. tiene la posibilidad de aprender. Hágale, no, ser, no le miedo, es, hágale. ¿El pitazo es más o menos así? ¿Más o menos, sí o qué? Sí, sí, sí. Es sí, el pitazo pero... de, de, del segundo tiempo, ya, terminó. Así es, sí, son tres. Nelson, eh, Dios le pague por estar aquí con Mucho Deporte y lo invitamos, por supuesto, también para que siga conectados con nuestro canal. Va usted, Nelson, a muchas usted, gracias. A usted, Jason, muchas gracias. A Five por el apoyo y nuevamente pues eh, agradecer a Rodrigo, a Jorge, a Juana, Marina, eh, a Julito, a Don César, que son como las personas que últimamente nos están eh, nutriendo información deportiva para que pues este programa pueda ser realidad. Porque sin, sin información deportiva, mejor dicho, no tenemos mucho deporte. No tenemos nada, así que bueno, agradecemos, Jason. Dentro de Colombia es, mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere, dentro de ocho días los esperamos también después de la sagrada Eucaristía de 6 y treinta.